Hay un alboroto en todo Camargo y en todo el estado, hombre. ¿A poco? Ah, no es para tanto. Ah, ¿te parece poco? Traes arroyo, loco. Te haces culpable de todos los sabotajes y has puesto precio a tu cabeza entre toda su gente. Y qué bueno. Eso es lo que buscábamos, ¿no es así? Pues todo se está poniendo muy caliente, hijao. Lo sé, padrino, pero ya sabes, lo que quiero es que Rex Arroyo pierda el control y sea él quien me busque, que me dé la cara. No, hombre, ese es un cobarde. Siempre manda a sus hombres por delante, que son los que mueren por él. Entonces, llegado el momento, yo iré por él. Vámonos, padrino, que tenemos mucho trabajo. ¿Cómo que vámonos? ¿Qué, nos vamos a echar un taquito? Traje carnita, chicharrón, palitos, todo. Vamos a echarnos un taquito, hombre. Allá en el camino comemos algo. ¿Cómo que vamos? Comemos el camino. Me estoy muriendo de hambre, me están rugiendo las tripas, man. Después vamos. Ya está, listo. Ya estuvo. ¿Cómo fue? No van a llegar muy lejos. Ahora sí vamos a comernos el taco que querías, padrino. Ay, hombre, hasta que te compadeciste, hijado. Dijeron que tienes a los que mataron a mi padre. ¿Dónde los tienes? Tranquilo, Manuel. Tranquilo. Serán llevados a juicio. Ellos mataron a mi padre. Y quiero hacerlos pagar. Maldita sea, Manuel. ¿Qué quieres? ¿Matarlos y que te lleven a la cárcel? ¿Eso es lo que quieres? Mira, voy a olvidar que estás armado. También voy a prestar oídos sordos a lo que andas diciendo por ahí. ¿De qué diablos hablas? Estás enfrentando a Rex Arroyo, saboteándolo. Manuel, deja que la ley se cumpla. Esos dos irán a juicio. Está bien, pero cuida que no se te escape. Porque si lo hacen, no habrá ley que me impida. ¡Hablas de toda su madre! No debiste hablarle así al comisario. Él solo cumple con su deber. Con un carajo. Se tardó mucho tiempo en atraparlos. Pero lo hizo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguiremos presionando a Rex Arroyo. Hasta que me dé la cara. Hasta que me enfrente. Al fin y al cabo, él fue quien ordenó la muerte de mis padres. Mira, Manuel, ya es hora que te enteres de toda la verdad. Tu padre cometió un error en su juventud. Era muy ambicioso. Quería hacerse rico de la noche a la mañana. Como era un excelente contador, se involucró con un grupo de mafiosos. Por muchos años llevó los libros contables de Rex Arroyo, que en ese entonces
vivía en Arizona y manejaba muchos negocios sucios. No sigas. No quiero saber más. Pero es necesario que lo sepas. Tu padre descubrió que Rex Arroyo estaba robando este grupo. Por un tiempo lo cubrió, pero Arroyo se enteró y lo mandó matar. Es por eso que tus padres huyeron. Los demás, ya lo sabes. Lo hirieron, pero logró sobrevivir. Y los hermanos Jiménez de nuevo andan sueltos. Protegidos por Rex Arroyo. Esta noche le daré donde más le duela, padrino. No tardo. Vámonos, padrino. Creo que ya tuvo suficiente.